Después de que se diera a conocer que el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mucho se especuló sobre su contenido. El día de hoy se reveló el contenido de la misiva, en la cual se pidió al presidente Donald Trump un trato digno para México. Además, se le agradeció su buena disposición y el buen trato recibido a partir del pasado 2 de julio cuando López Obrador y el presidente de Estados Unidos sostuvieron una conversación telefónica. Andrés Manuel López Obrador manifestó su agradecimiento por la asistencia de altos funcionarios del gabinete estadounidense a su oficina, con la finalidad de sostener conversaciones sobre las relaciones de ambos países, y en la carta extendió a Trump una propuesta para iniciar una nueva etapa basada en el respeto mutuo y el entendimiento. Propongo, en primer lugar, hacer un esfuerzo para avanzar integralmente en las áreas como el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. El líder morenista reconoció que hay otras áreas relevantes, pero consideró que hay que encontrar un camino común en estos temas para avanzar en otros puntos, pues añadió: Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos, por lo que pidió al gobierno de Trump un trato digno a nuestras comunidades. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Sunday, julio 22, 2018. En cuanto a comercio, AMLO reconoció que otra de las prioridades es concluir la renegociación del TICAM para evitar que el crecimiento mexicano se estanque. En la misiva, López Obrador también se manifestó con respecto a la migración. En cuanto a migración, mi propósito será que no tengan que migrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la migración sea optativa y no necesaria. Para lograr esto, dijo, se llevará a cabo el más grande esfuerzo y se actuará con austeridad para destinar mayores fondos al desarrollo del país. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.com.